Como lo comentábamos, ayer se llevó a cabo el segundo debate presidencial. Aunque destacaron las acusaciones por encima de las propuestas, hubo algunos temas concretos como el salario mínimo y los impuestos que analizaremos hoy en Mesa Central. Me acompañan Ixchel González y Gonzalo Soto. Bienvenidos. Muchas gracias, Susi. Hablando primero del salario mínimo. Ayer, por ejemplo, Jaime Rodríguez Calderón hablaba de aumentarlo a 365 pesos, Ricardo Anaya 100 pesos y Andrés Manuel López Obrador ya en otras ocasiones había mencionado el tema de elevarlo a 200 pesos. Entonces, por un lado, ¿esto es viable? Pues, ¿quién da más, no? O sea, exactamente, todos quisiéramos aumento, ¿no? Yo quiero ser presidente, voy a decir que lo aumento a 1,000 pesos, ¿no? A ver, hay varias cosas aquí. Una de las primeras es que elevar el salario mínimo tiene obviamente un... Sí, tiene un sentido muy importante porque evidentemente ha habido en los últimos años una precarización del trabajo. Es decir, se pagan sueldos demasiado bajos, la gente no le está alcanzando, digamos, y siempre ha sido un problema recurrente. Aumentarlo solamente por decreto, ya lo sabemos, siempre genera situaciones adversas, sobre todo en materia inflacionaria. Uno no puede aumentar los salarios si no vienen necesariamente aparejados por un incremento en la productividad. Así es. Creo que sí hay espacios, la propia Coparmex y los propios empresarios han señalado ya en algunas ocasiones que sí ven ellos algunos espacios para elevarlo. Ahora, ¿elevarlo para qué, digamos, y qué es lo que queremos lograr con ello? ¿Cuál es el objetivo de irlo llevando de esa manera? Bueno, decía, por ejemplo, Jaime Rodríguez, el Bronco, que eran 335 pesos lo que se necesitaba, de 100 pesos a Anaya y duplicarlo eventualmente en los próximos 3 años del gobierno, 200 pesos, decía Andrés Manuel. Actualmente la información que tenemos, por ejemplo, de Coneval, es que para que la población aumente, salga, digamos, o alcance la línea de bienestar que marca esa institución, el salario mínimo tendría que ser por ahí de 99 pesos, más o menos. Ahorita está cerca de los 90 pesos. Entonces, ahí el tema es cómo logramos hacer esto aparejado de un aumento en la productividad que no nos genere riesgos inflacionarios. Banxico los ha señalado en otras ocasiones de que existen estos riesgos. En el caso del planteamiento más alto, que es el del Bronco, pues hablamos de un incremento de casi 300%. ¿No? Si se da de un año para otro, pues eso traerá repercusiones bastante importantes en términos de inflación. Y pues bueno, hasta hace los últimos años, pues el salario justamente que se hubiera mantenido ligado a los incrementos inflacionarios, pues eran lo que contribuyeron mucho a que la inflación pues bajara, se encontraba por debajo de 2 dígitos. Entonces digo, sí es un tema que se tiene que valorar, porque por otro lado, sí es cierto, tenemos un deterioro del salario, del poder de compra del salario de más de 80% en 4 décadas. Entonces digo, sí, bien, es verdad que tiene que haber algunas revisiones y es lo que ha estado ocurriendo gradualmente estos últimos años en el incremento del salario, pues sí, el margen tampoco es tan amplio si no queremos que haya pues imbalances que traigan otros problemas, ¿no?, mucho más graves. Mitt en este sentido fue el que se mostró pues como más conservador, ¿no? Obviamente mantiene la línea que se ha venido dando y habla de incrementos en productividad. Ahora, los incrementos en productividad, pues en realidad en México son muy pocos, ¿no? Y están ligados con educación, están ligados con inversión en tecnología. Entonces, bueno, también hay que replantearse aspectos más importantes como volvemos al tema de la educación y volvemos al tema de la inversión en tecnología. Y precisamente no hablan de los cómo, ¿no? O sea, no dicen cómo lograr una mayor productividad para que esta mayor productividad genere pues un alza salarial. Yo recuerdo que hace 6 años, cuando estaba en campaña el ahora presidente Enrique Peña Nieto, su coordinador de campaña, que era Luis Videgaray, se presentaba en muchos foros y siempre presentaba una gráfica muy interesante donde mostraba cómo países como Corea del Sur, países como Chile, Irlanda, habían tenido en los últimos 17 años un incremento en la productividad de casi el doble o a veces hasta el triple de lo que se había generado aquí en México. Ese rezago era, digamos, el principal reto. Se creó una unidad especial en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Productividad. A la fecha yo te desconozco por completo cuál hayan sido los resultados en esa materia. Y entonces venimos a un segundo debate presidencial donde el tema sale y entonces la pregunta es, ¿qué pasó entonces en estos últimos 6 años en materia de productividad que tanto trabajo nos cuesta poder definir de qué manera podemos alcanzar o podemos generar un alza en el salario mínimo de los trabajadores sin tener que generar presiones inflacionarias? Ahora,
Es verdad, a ver, en prometer no empobrece a nadie, y desde luego, como te digo, o sea, uno puede prometer decir que lo va a aumentar tanto por ciento, 300%, o a 300 pesos, a 100, 200. Aquí el punto es definir y que se nos explicara cómo. ¿Cómo y para? Y insisto, o sea, ¿de qué manera, o sea, cuáles van a ser los efectos de tener un salario mínimo, por ejemplo, de 100 pesos o de 200 pesos, en, no solamente el año siguiente, sino en los siguientes años? Claro, porque además, pues no solamente generaría presiones inflacionarias, sino que también podría tener una afectación en el empleo directamente, ¿no? Sí, que ahí es una cosa que decía, por ejemplo, ahorita que mencionaba el tema de la productividad. A ver, ¿cuál es la política salarial siempre debe ir aparejada de una política de productividad? Okay. Mencionaba Ishe el tema de la inversión en educación, el tema de la inversión en tecnología. Lo hemos visto en los últimos años, estamos viviendo en temas de inversión pública algunos de los niveles más bajos que se hayan registrado en los últimos años, ¿no? Entonces. Y de cierta manera, pues a Ricardo Anaya lo hemos escuchado un poco más con estas propuestas enfocadas a la tecnología, de migrar de una economía de la manufactura a la mentefactura. Tal vez de ahí podríamos ver un poco el tema de la tecnología, pero tampoco hemos visto propuestas concretas. Y en cuanto a educación, pues ha sido un poco el seguimiento a la reforma educativa, pero no hemos visto propuestas tan claras, ¿no? Sí, de hecho el tema de la inversión que correspondía a esta mesa, pues completamente se esquivó, ¿no? Y solamente se habló de que sí, la inversión extranjera directa durante el periodo de López Obrador y etcétera. Pero nadie habló de qué va a pasar con la inversión pública, cómo se va a traer la inversión privada, o sea, realmente los temas de fondo con el Tratado de Libre Comercio, incluso, ¿no? Con Estados Unidos y Canadá. Es interesantísimo lo que plantea ahorita Ishel, porque creo que si hay una de las principales críticas de las omisiones a los temas que se dieron en la mesa es precisamente ese. El primer bloque del debate de anoche era no nada más comercio exterior, sino también inversión. Yo quisiera pensar que era tanto inversión pública como privada. Y efectivamente, lo máximo que tuvimos de inversión o el tema más interesante fue la pelea entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador sobre quién tenía la razón en el tema de la inversión extranjera directa en la IED que llegó. Exactamente. Pero si nos queda, a ver, el tema de la inversión es importante por dos cosas. Estamos, insisto, repito, en uno de los niveles más bajos de inversión pública que se hayan registrado. Tenemos un gobierno que en los últimos años ha ido apretando el cinturón de manera muy significativa en el gasto, pero donde el principal perjudicado ha sido el ciudadano. No necesariamente se ha apretado bajando salarios o sea, sí ha habido varios despidos en el sector público, pero en realidad la mayor parte de los recortes han sido en conceptos o en segmentos que le afectan directamente a la población. Menor infraestructura, menor desarrollo de obra pública en áreas donde realmente se necesitan, menor gasto social. Y los candidatos no tocaron ese tema. Porque aparte muchos de ellos tienen muchos proyectos como políticas sociales, incluso el propio MIT, que fue secretario de Hacienda, tiene ahora esto del reparto de dinero a las... el Registro Único de Necesidades, exactamente, ¿no? Y aparte el reparto a jefas de familia, ¿no? Y una de las principales cosas que uno se plantea es, bueno, venimos en un proceso en el cual nos endeudamos mucho como país hasta 2014, 2015, y después empezamos a recortar todos estos gastos superfluos en teoría, y ahora qué va a pasar, ¿no? Porque aparte, insisto, o sea, si realmente el gasto en inversión hubiese, o sea, el gasto de inversión, por ejemplo, en conceptos como comunicación social hubiera bajado, bueno, otra cosa sería, pero el gasto de inversión fue el que le afecta directamente a los ciudadanos, ese fue el que más se recortó. ¿Y qué hay del tema de los impuestos? Por ejemplo, Ricardo Anaya decía que las personas que bajaran, que recibieran un salario mínimo de 10 mil pesos al mes, pues que no estarían exentos de pagar ISR, por ejemplo. También hay propuestas de AMLO sobre el IVA. ¿Qué tan viables son? Pues, a ver, de entrada, quienes ganan menos de 10 mil pesos, sobre todo son jóvenes en este país, entonces yo creo que sería un buen impulso. Sin embargo, ahí el gran reto es el tema de finanzas públicas. Lo podemos ver, creo que me parece que hay algún gráfico ahí sobre el tema de cómo ha estado la recaudación. Y vemos, por ejemplo, ahí lo tenemos, desde 2013, cuando se aprobó la reforma fiscal, a la fecha, pues sí tenemos un incremento muy importante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, actualmente, bueno, estamos comparando enero, marzo, primer trimestre de cada año, que son las cifras, las últimas cifras a las que tenemos acceso, hasta el momento 437.336 millones de pesos en impuestos sobre la renta. Es una recaudación histórica
mientras que en el caso del IVA son 234.468 millones de pesos. A partir de 2014, con la caída en los precios del petróleo, fue la recaudación de impuestos. Fuimos los contribuyentes quienes hemos sostenido el gasto público del gobierno. Cada vez pagamos más impuestos, y perdóname que me regrese entonces un poquito más para atrás, me regreso un paso atrás. Hemos pagado más impuestos y al mismo tiempo tenemos menos inversión. El gobierno nos está regresando menos con ello. ¿Qué está pasando con esto? Y esa es una de las principales quejas que tenemos en el país. Yo no he visto que los candidatos, ninguno de ellos, se pronuncie en materia fiscal de un plan específico. Tú nos dices, no voy a subir impuestos, no vamos a crear nuevos impuestos. Perfecto. Si vemos, cada vez es menos el incremento en la recaudación, se empieza a estabilizar o estancar en un cierto techo. ¿Qué sigue entonces para el tema fiscal? Porque además con la baja de ingresos petroleros también. Sí, lo que sí es que, o sea, en el país sí bastante gente gana pues hasta 5 salarios mínimos, uh-huh. ¿no? Que son menos de 13 mil pesos. Ahí tenemos hasta 39 millones de personas. O sea, sí no es que esté tan, o sea, que sea tan bajita la gente que gana, desafortunadamente, en nuestro país entre 5 mil y menos de 10 mil pesos. O sea, sí es bastante. El asunto es que no contribuyen tampoco con tanto porcentaje al pago de ISR. Uh-huh. O sea, en ese lado yo le daría un poquito la razón a Naya. O sea, los trabajadores que, bueno, más bien los contribuyentes que ganan hasta 20 mil pesos, okay. 20 mil pesos, que es el primer nivel de ingreso de ISR, uh-huh. Representan 1% de todo lo que se recauda por ISR. Ah, muy poco. O sea, no es tanto. O sea, en realidad, más o menos a partir del nivel en que la población gana de 83 mil a 8 millones de pesos, o más bien los que ganan más de 8 millones de pesos uh-huh. al mes, ellos sí ya contribuyen con un poco más, y aún así es 4%. O sea, sí en el caso de México, o sea, los niveles de ingreso que ganan, que están más arriba, sí son los que contribuyen más con el ISR. En ese sentido no creo que hubiera tanto un hueco. Y aparte, bueno, tenemos las personas de los primeros niveles de ingreso, que ellos tienen un subsidio al empleo, entonces tampoco pagarían ISR. Pero bueno, no solo planteó eso, sino también planteó bajar el IVA en la frontera a la mitad, a 8%. Uh-huh. Entonces, o sea, bueno, son como que estos temas que dices, bueno, a ver, quieren los candidatos incrementar salarios, pero ¿de dónde va a salir? ¿Cómo va a salir? Y también la recaudación que están proponiendo sería menor, porque están proponiendo recortes de impuestos, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso del Bronco, que daba el 300% de aumento en el salario, pues también él decía, quitamos IEPS a gasolinas, que bajamos el ISR de 35 a 30% y el IVA de 16 a 10%. Y el sí, gobierno que se mantenga del aire. Sí, todo es muy atractivo, pero realmente no es viable. Conclusiones. A mí me parece una cosa, y este dato que daba Ixch al final, bueno, el tema dice 1% no te genera un hueco en las finanzas públicas tan importantes. No te genera un hueco tan grande, entre comillas, pero con todas las ideas y todos los conceptos adicionales de gasto que están proponiendo, ese 1% puede llegar a generar, digamos, hacerte un cierto ruido en las finanzas públicas. Entonces, ¿quieres quitarle impuestos? ¿Quieres reducir impuestos? Bueno, de algún otro lado se tiene que compensar. Digamos, esto no es, le quita un lado y no pasa nada. O sea, tienes que mantener cierto control y cierto equilibrio de finanzas públicas, y hasta el momento me parece que ninguno de los planes específicos, o más bien no hay planes específicos para explicarnos y decirnos de esta manera lo vamos a lograr. Sí, pues desde mi punto de vista seguimos esperando las propuestas. Entonces ya es el segundo debate y no pasa nada. Claro. Porque bueno, en este caso faltaron temas importantes como la informalidad. O sea, la mayoría de la población en el país está en el sector informal, gana muy poco, es muy poco productiva, no tiene seguridad social, ¿no? También bueno, en el tema del último debate, ¿qué pasa con la legalización de los flujos migratorios? O sea, hay muchos temas que se quedan abiertos y entonces seguimos como sin saber hacia dónde vamos. Sí, porque además los temas que sí tocaron, pues como lo comentábamos, faltaron propuestas más concretas, realmente los cómos de estas propuestas para ver